un anime del verano, el cual desde un principio llamó la atención por su temática y lo vistoso del tráiler. Esta reseña se referirá exclusivamente al anime, ya que aparentemente se han presentado grandes diferencias con respecto al manga, así que voy a dejarlo por fuera debido a las grandes discrepancias entre ambos. Basado en la obra seinen del mangaka Sui Ishida, aborda temáticas interesantes pero no precisamente originales, poblada de dilemas morales y existenciales, con algo de acción y violencia salpicando la historia. A la sombra de la sociedad, existe una especie aparentemente humana pero que en realidad no lo es, ya que posee poderes casi sobrenaturales, lo que ya de por sí los hace peligrosos y ampliamente temidos. Por si fuera poco, estos seres llamados ghouls son antropófagos, por lo que tienen que depredar y alimentarse de personas para sobrevivir. Esto ha desatado una especie de guerra fría entre los ghouls y los humanos, quienes los cazan y monitorean por medio de varias organizaciones gubernamentales. Ken Kaneki es el protagonista, un joven universitario, tranquilo y de buenos sentimientos, que por circunstancias completamente extraordinarias, se convierte en un ghoul, por lo que ahora tendrá que aceptar y aprender de su nueva condición, lo que lo vuelve el motor de la trama y una ventana al submundo de los ghouls. Aunque las reacciones y motivaciones del protagonista están bien plasmadas, son bastante predecibles y estereotipadas, pues se vuelve el típico protagonista bipolar que pasa de ser un ser atormentado para 5 minutos después ser el rayito de sol que ilumina la vida de todos. Más o menos por esta misma línea, los demás personajes son un catálogo de arquetipos, pues tenemos desde la típica chica tsundere, la niña kawaii y el prototipo de mejor amigo. No obstante, su participación está relativamente bien balanceada, por lo que no se llegan a sentir tan pesados luego de ausentarse uno o dos episodios. Desgraciadamente, lo que sí se llega a sentir muy tedioso es el desarrollo de la trama, pues caeremos una y otra vez en el mismo dilema moral. Así que la historia se vuelve absurdamente lenta e inevitablemente le pasa la cuenta al desarrollo de los personajes, pues estos no tienen ningún cambio en las primeras tres cuartas partes de la serie. Muy posiblemente se deba al estudio a cargo del proyecto, pues los estudios Pierrot son famosos por estirar sus adaptaciones. Esto generará el rechazo de la mayoría de los espectadores, pues resulta en verdad desesperante ver a los protagonistas hacerse los mismos cuestionamientos, lo que los hace mucho menos existenciales y cada vez más fastidiosos. Cada ciertos episodios, y de manera muy esporádica, el ritmo se despega con alguna secuencia de acción bastante bien lograda, con toques violentos tirándole a gore, y si no llega a esto es debido a la censura impuesta a esta producción, que aunque a los puristas les cae como taladro de dentista, en realidad no es tanta, y dentro de lo que cabe está bien disimulada. En realidad no es que nos perdamos de mucho. Nuevamente, citando a los estudios Pierrot, realizó un trabajo muy competente con la animación y el diseño de personajes, pues se sustenta a lo largo de la serie y las secuencias de acción son fluidas y llamativas. No por nada fue con lo que nos vendieron este anime. La música es de hecho buena y muy típica de este tipo de producciones, sobre todo los temas de opening y ending, que serán el deleite de los amantes del pop y el rock japonés. Aunque también hay que decir que a veces exageran un poco exponiendo los temas cada vez que la oportunidad se presenta. Hasta la fecha, Tokyo Ghoul consta de 2 episodios, con una segunda temporada ya en producción. Este no es un anime malo, pero sus puntos fuertes se ven severamente opacados por el tedio y el aburrantazgo que la trama puede generar. Aunque el final fue interesante y fue un cambio de ritmo prometedor, para la mayoría no será una promesa que pueda sustentar el gusto adquirido que es este anime. Te ha hablado el Jerry, y no soy kawaii.